un sueño que tuve desde que tenía yo 11 años. A los 11 años yo me fui, dejé a mi familia porque yo quería ser bailarina. Pero la única escuela profesional que existía era la Escuela Nacional que estaba en México. Entonces me fui. Y desde entonces, pues yo pensaba que en Veracruz no había una escuela de tal calidad, que diera tal calidad de alumnos. Cuando yo terminé la escuela, me fui a hacer un posgrado en pedagogía a Canadá. Y cuando regresé a Veracruz a dar clases hace 33 años, siempre soñé que algún día la escuela iba a poder venir, que Veracruz iba a poder venir, ver estos niños, estos jovencitos, que van a salir de la escuela y que se van a ir a otros países a hacer y a poner en grande el nombre de México. Los acaban de ver, son maravillosos. Algunos de estos chicos ya tienen becas, ya tienen lugares en Nueva York, ya tienen lugares en muchos lugares en donde ya los buscan, ya los quieren, los piden. Porque la escuela es un orgullo, para mí es un orgullo. No hay una escuela para mí como la Escuela Nacional de Danza Clásica. Es una gala de ballet porque está llena de pequeños fragmentos de diferentes ballets. Diferentes ballets que se fueron, fuimos escogiendo qué podría ser lo más conocido, que a la gente le podría gustar, a la gente de Veracruz, que empezamos con este son jarocho, que podría gustarle a la gente, después con este baile ruso que es hermoso, después con el cascanueces, con el pájaro azul, con ballets muy conocidos, ¿no? Muy, muy, muy conocidos. Y esto fue lo que nos motivó al maestro Francisco Martínez, que es el director artístico de Attitude, de la escuela que yo dirijo. Él es quien, además, fue el director de mi carrera. Viene cada 15 días a darle a mis alumnas esa parte profesional, PADEDE, que no tenemos muchachos. Sí, estos chicos que vienen ahora vienen a Veracruz a aprender a bailar, a enseñar a las niñas a que bailen. Pero yo me imagino que también hay chicos que como yo algún día viajaron y fueron a México a trabajar, a tratar de salir de la aspiración de llegar a ser bailarines, ¿no? Es algo que a mí siempre me preguntan, ¿cómo supiste? No lo sé, yo no lo elegí, la danza me eligió a mí. Yo siempre sabía que iba a ser bailarina y nada más. Hablamos de un espíritu de vocación, más que nada. Vocación, así es, y una vocación que se despierta después para ser maestra.